Muy buenas, soy JD, bienvenidos a un nuevo gameplay, continúa a ser de Myth Survival. Bien, lo dejamos en el capítulo anterior, no llega a dormir, me parece a mí, porque son las 7. Vale, eso digo yo, esta madera, ¿de dónde salió? Con recul, qué oscuridad, madre mía, no veo una mierda. Bueno, se ve el coche, el resto no veo nada. Y unas estrellitas. Vale, como recordáis, tenemos nuestro pedazo de coche aquí. Vale. Ay. Que le metí una cantidad de viaje, ¿cómo está esto? 30. La batería está perfecta, las ruedas también. La bujía y el motor están un poquito chungo. Están un poquito chungo. Sí, un poquito chunguete. Vamos a entrar. Uy, que me he quedado fuera. Vale. Uy, espérate, esto lo estaba ya para cogerlo. Le falta muy poquito. Muy poquito, lo ponemos aquí. Vale, vamos a ir haciendo más crafteito. Vamos a ver. No tengo carne. Bueno, esto no estaría mal. Pero paso de gastar ahora mismo eso. ¡Ay! Me lo dejé. Me cago en leche. Bueno, tampoco es muy allá. Vale, esto me lo puedo hacer. Aquí el generador. ¿Esto qué? Para tirar basura. ¿Para qué quiero yo esto? Madre mía, es un rollo. De esto no tengo. Pero vamos. Generador, generador. Vamos a ver la mesa de trabajo. Uy, uy, tengo una cantidad de cosas por hacer que te cagas. Esto de aquí, esto. Ah, vale, digo yo, esto que lo que es. No me suena a mí de nada. Vale, escalerita para la gallinita. Vale, gallina, he visto una. Vale, camas. Bueno, tampoco me corre bulla. ¿Permite? Vale. Pues mira, vamos a hacerlo. Pero iba yo a mirar la comida. ¿Cómo estoy? La comida estoy regulín, regular. Y son las 7 y pico. Que no, bueno, mira, es que voy a comer y me voy a acostar ya. A ver, aquí tengo la bebida. Es que sería un desperdicio, ¿no? Sería un desperdicio el utilizar esto porque me da bebida. Me da bebida. Quizá me coma una esto. Lo que pasa es que he hecho... Quizá me lo voy a poner encima. Me voy a ir a acostar. Me voy a acostar. Y me lo voy a comer. Vale, cierre. Perfecto. Por si acaso, aunque no creo que me entre nada, pero bueno, por si acaso. Vamos a momí. Vamos a momí un poquito. Son las 7 y media. Ya sé que podría aguantar un poquito más, pero es que no se ve nada. Lo estoy viendo. 12 horas. Bueno, venga. Ya estoy hambriento. Venga, perfecto. He amanecido. Vamos a cerrar aquí por si acaso. Y por si acaso. Vale. ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué día! ¡Más bonito! ¡Qué día más bonito! Vale. Quizás lo que vaya a hacer. Quizás. Un momentito. Perdón, perdón, perdón. Yo iba a hacer. Vale. Me voy a comer una mierda de esta. Venga. Me da poca. Pero por lo menos me aguanta. Y la bebida me la sube también. Vale. Me llevo la otra comida por si acaso. Vale. ¿Qué voy a hacer hoy? Vámonos a explorar por ahí. Lo que no me define un pelo es que me aparezca la niebla. Es que me aparezca, digo, que me aparezca la niebla. Y ya la lié. Vale, pero vamos a coger por la carretera de allí, ¿vale? La carretera para abajo. Vámonos. Vale, el coche podría ir un poquito más despacito. A ver si lo suyo me gustaría encontrarme. Me gustaría encontrarme taquilla. ¿Por qué coño me pasa a mí eso? Me gustaría encontrarme taquilla y meterla aquí dentro. Vale. A ver. Mira por un lado, mira por otro. No vienen coche, ¿no? Y dudo que vengan, ¿no? Vale. Ah, vale, sí. Uy, mira, siempre me dejo el motor encendido. Pero te voy a poner esto. ¡Oh! Hostia, una casa. La casa de la montaña. Y yo estoy yendo muy a lo loco. ¿Qué es lo que es? Hubo basura, ¿no? Ahí tiene que haber aviso de esto por fuerza. Madre mía, con el coche aquí pitando. Que es mi casa. Que ni nada. Aquí no hay una mierda. Miro en el garaje. Morita. Uy, me la como. Un tentempié.
Ahí tiene que haber bicho de esto por narices. Por narices tiene que haber bicho de esto. Y aquí dentro capaz. No había escuchado nada, ¿vale? No había escuchado nada absolutamente. Motor, güey. Otra rueda. Vale. Mierda, esto me lo iba dejando. ¿Esto qué? Ah, mira, otro hacha, güey. Vale. No veo movimiento. Pero es que no me fino un pelo tampoco, así que... No me fino un puñetero pelo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, qué cagado. Soy un cagadito, pero de lo bueno. Hostia, me he puesto nervioso perdido. Y he desperdiciado una lanza, que no sé dónde ha acabado. Uy, 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 uy. Que me cago entero. Me cago entero, me cago entero. Qué mal rollo, ¿no? ¿Quién ha puesto las esculturas estas por aquí en medio? Perdida. Vale, vale, vale. Dale. Me tranquilizo un poco. Me tenéis que... Me cago en la leche. Esto... Me tenéis que haber traído la pistola. Me la tenía que haber traído. Pero es que, a ver... ya sé que ahí dentro seguramente me encontraré cosas interesantes, ¿no? Uy, no, ciérrate. Ahora. Pero... mi prioridad es encontrarme cositas más normalitas. Un asentamiento, una cosa así por el estilo. Donde poder localizar... Como aquello. Vale. Yo estoy yendo muy al saco. Muy a saco. Muy a saco. ¿Eso qué? ¿Campamento militar? Hostia. Ahí me cago en la leche. Hostia. Nada. Vale. Vale. ¡Ua! Joder, me cago en la leche. Me estoy perdiendo aquí. ¿Tú ves? Bueno, para abrir la puerta. Lo del combustible no lo metí dentro, ¿verdad? Dime que lo metí, dime que lo metí. Dime que lo metí. No lo metí. No, no lo metí. Me cago en la leche. Tengo un montón de bidones vacíos para nada. Un montón de bidones... Bidones vacíos para nada. Y eso tiene mala pinta. Vale. Nah. Vamos a coger poquito a poco. Perdón si estoy más callado de la cuenta, pero como sabéis, esto... ¿esto qué? ¿El agua? ¡Dios! ¿Qué cayó el agua, no? ¡Madre mía! ¡Hola! Vale. ¡Dios! ¡Qué pedazo el agua, no! A ver... bueno, espérate, yo tengo... Quizá voy a dejar cositas. Pero te voy a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño guardado aquí en el coche, por si acaso. Aquí al leitor coche. Vamos a hacer un guardado. Vale, guardadito. Venga.
Vamos a entrar. Siempre con precaución, ¿vale? Siempre con precaución. Si pudiera uno coger el camión este, madre mía. Qué bicharraco. No se puede entrar. Cago en la leche. Estos son los coches buenos. Las buenas coches, furgonetas. Y esto no se podría abrir. Qué lástima. Aquí ni nada. Tampoco. ¿Y un camión? Uy, uy, uy. Hay que tomar. Madre mía, el camión está un poquito. Un poquito hecho mierda, ¿no? Está un poquito hecho mierda. Madre mía, esto es una base militar o así. Esta zona tiene pinta de ser segura con ganas, ¿no? Vale. Voy. Oh, mira. Nada. ¡Hola! Esa. ¿Por qué nunca se puede abrir de abajo? Vale, sigue un poquito más despacio porque no me quiero dejar nada por acá. Nada por aquí. Un ventilador. Hombre, aquí tiene pinta. Uy. Tiene pinta de hacer. Oye, hay cosas. Vale, esta parte de aquí. Voy a mirar la parte de aquí de atrás. ¿Qué es una casa? Vale. Voy a acercarme por esta parte. Voy a acercarme por esta parte a ver lo que hay aquí dentro. Sí, a ver si nos encontramos alguna cosita. Dudo que sean armas o cosas así por el estilo, pero bueno. Nada. Nada. Que ni nada. Oh, madre mía, qué tensión. Yo no sé por qué últimamente me está yendo tan mal el ordenador, de verdad. Vale. Vamos a mirar por aquí dentro. Y aquí tenemos una mierda esta. No parece que haya. ¡Oh! ¡Cajita! Vale, esta no la tengo. Esta sí la tengo. Y esta no la tengo. Y esto que está completo lo meto aquí. El motor también lo meto aquí. La ruedecita también la meto aquí. Todo esto que me pueda. Esto también lo tengo lleno. Ta, 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 el asa también lo dejo. Y esto me lo llevo. A ver. No. Ahora sí, ¿lo ve? Bueno, ahí está malamente puesto, la verdad. ¿No? Si uno pudiera mirar todas estas cajas militares como si fueran de verdad. ¿Esto qué? Vale, tenemos atún. Me encanta el atún. Allí he visto una caja. Telita. O hay más comida. Bueno, parecía. Vale, aquí ni nada. Espérate, no van a. Bueno, la linterna tampoco que sea muy buena, pero bueno. Dios. No sé qué coño le pasa al ordenador. No sé qué coño le pasa al ordenador. ¿Qué? No hay nada. Vale. Aquí no hay nada. Más tela. Para hacerme vendas o algo. Vale. ¿Esto lo puedo coger? ¡Oh! Vale. Mira. Oye, no, está mal. Me sirve para guardar una rueda. Jiji. Vale, no. A ver, vamos a seguir para adelante un poquito. Voy a dejarlo aquí afuera. Vale. Guay. Otro. Otro. Madre mía, me estoy encontrando un poquito de cochambre, ¿no? Joder, la linterna es. Mira. Nada. Oye, qué mueble de escritorio más guapo, ¿no? Ahí no voy a hacer nada. Uy, aquí también. Nada, joder. No se han dejado nada aquí, ¿eh?
Costurita. También se han hartado de la cosa. Vale. Uy, no, mira. Vamos a visitar la siguiente. Joder, aquí ni nada. Del tiro. Allá abajo veo algo. Vale. Cogemos. Vale, he estado. Más trapito. Cogido. Vale, más chatarrilla. Y esto, madre mía, cómo lo han dado. Otra rueda. Vale, vale, vale. ¿Me dijo algo más por aquí? Vale, no parece. Vamos a coger la mini cajita, que es mini que no ve. Vale, vámonos para el coche. Porque aquí... Ah, espérate, espérate, yo había visto una caja. Yo he visto una caja ahí arriba. Esta cajita musica. Sí, no. Al otro lado. No veo. Entra. No me deja ponerlo. ¿Qué hago en la leche? Para esto no sirve para nada la puerta. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos, más o menos. Espérate. Sí, sí, sí. Ay. Que soy un poco tonto. Soy un poco tonto. Vamos a hacer coscos un poquito. Vale. ¡Oh, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Espérate, me voy a vestir ya. Uy. Equipar. Equipar. ¿Veis cómo estoy? No puedo verme. No me deja. Bueno. Bueno, no me deja. La comida tengo un poquito baja. Me voy a comer la mierdecilla esta, que no creo que me dé mucho tampoco. Oye, mira, no está malote. Y la caja me la llevo. Me hubiera gustado meter taquilla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay. O no me he encontrado, no hay. Espérate, voy a ver si... Ahí está. A ver. Espérate, vamos a ver si lo ponemos más en orden. No lo puedo mover. No. Así. Vale. Ese no me va a caber aquí, pero bueno. No. Ahí está. Vamos a girarlo un poquito. No, para el otro lado. Bueno, queda ahí mismo. Y este... Ahora sí. Ah, aquí está. Mira. Vámonos. Vamos a seguir la camioneta. Espérate, por allí no sé si podré coger despacito. Vamos a coger despacito. El coche es que se embala un montón, ¿eh? Y me da aquí combustible. Me da combustible. Dejarle un montito encendido. Wey, wey, wey. No, nada. Vale, ramita. Joder, me estoy encontrando una cantidad de combustible que te caga. Para nada. Vale, a ver, me había parecido. Venga, te he encendido. Ahora. Vale, por lo menos en caso del motor, bujía tengo en casa. Bujía tengo en casa, pero motor tengo unos cuantos más. Aquí no me he metido, ¿no? Espérate. Voy a apagarlo porque no quiero quedarme sin combustible. Está un poco apartada esta zona. Pero está curiosota, ¿eh? Ahí no veo nada. Oh, esto está seco, ¿eh? Aquí ni nada. Aquí no hay absolutamente nada. Vale. Joder. Yo estoy yendo muy a saco, muy a saco. Estoy yendo muy a saco.
Voy a coger el coche y me acercar más a la casa esta, a ver lo que nos encontramos por dentro. El valladito que tiene esto por fuera, o casi por fuera, rodeándonos. Me da mal rollo, ¿eh? Me ha parecido ver a alguien. Me ha parecido ver a alguien. Alguien me refiero a un zombie. No, esto no es una casa para quedarse. No, 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 no. Esto no es una casa para quedarse. No, esto no es una casa para quedarse. Aunque parecía. Joder, genial, aquí ni nada. Si es que ni nada, ¿eh? Pica. Uy, que pica. Uy, me pica todo. Uy, me pica todo. Vale. Aunque no veo ni un puñetero zombie de esto, ¿eh? Ya me extrañaba esta casa. Joder. Ya me extrañaba a mí esta casa, la verdad. No lo sé, me parece. Mira, hay otra furgonetita, pero esa no. ¡Buah! ¡Esto es un generador! Si me lo cargo, ¿me dará pieza? Mira, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Vale, bueno. Me da un chip. Otra mirada de esa. Esto no sé lo que he cogido. Ya está. A ver, voy a hacer una cosita. Te voy a mirar un poquito esta parte de aquí. Aquí ni nada. Aquí ni nada, pero no. Pero nada, nada, nada. Voy a hacer un. Voy a guardar. Voy a hacer un pequeño guardado y voy a ver si puedo entrar o qué. No lo sé. Mira que me gustaba esta zona, ¿eh? No está malota. Vamos a guardar un poquito. Vale, ahí está guardadito. A ver. A ver. Si muero, me voy, ¿eh? Si muero, vuelvo a cargar, ¿vale? No veo movimiento de zombies, pero. Eso es. Persero. Estoy lleno. El inventario que lo tengo petado. Hostia. Ay, cago. Espérate, me voy a comer esto. Comer. Comer. Ya sé que es una mierda, esto no me sirve para nada, pero bueno. Espérate, espérate, voy a dejar cosas en el coche. Vale, ya estoy aquí, perdón. No sé, esto es extraño. Esto puede estar vacío. Es que no sé, es que no sé, no sé. Esto está nada. A ver. Vale, ¡hula! Aquí nada. ¿Se puede coger? No. Vale. Eso que es sal, ¿no? No oigo nada, la verdad. Estoy tenso, estoy muy tenso.
La munición. Uy. Uy. No puedo llevar el ordenador. Uy, la cachotera, ¿no? Ya tengo el inventario todo petado. El garaje. Oye, pues mira, no está malote. Lo que pasa es que esa casa no se puede, no tiene pinta de que se pueda utilizar como base. Nada. Mira. Hostia, más munición. Joder. Refresh. Vale, nada aquí. Aquí tenemos otra cajita de esta, de componentes. Aquí dije, espérate, aquí puedo. No, aquí no. Esto ya lo tengo revisado. Qué mal rollo me da a mí esto. ¡Hola! ¡Hola, hola! Bueno, el ordenador no es más antiguo porque no puede. Eso tiene pinta de un 386. Ay, que está. Ay, esto no se puede. Ni esto. Me cago en la leche. Este verá. Esto sí, ¿no? Pues mira. Más clavete. Esto no. Dios, qué caso dormitorio. Madre mía. Otro baño. Otra botella de alcohol. ¿Otra? Ah, no, son botellas normales. Esto no lo puedo. Vale. Nada. Otra palanca. No sé para qué quiero tanta palanca, pero bueno. Otro trapo. No me gusta la pared esa de ladrillo. Aquí nada. Madre mía, aquí ni nada. Pues ya está. Lista. Uy, no puedo. ¡Qué triunfada, madre mía! Espérate, esto no, está vacío. Vámonos de aquí, ya. Madre mía, ya no sé yo, me parece a mí que me voy para casa, ¿no? A la remita la tira. A ver, no, aquí no puedo meter nada más. Aquí tampoco puedo meter nada más. Podría soltar cositas aquí. Aunque lo que voy a hacer, aunque ya me he pasado de tiempo, lo que voy a hacer, me gustaría seguir, un poquito más. A ver, voy a mirar un momentito esta parte de aquí y ya está, ¿vale? Aunque ya sabéis lo que dice, la ambición no es buena consejera. Si lo dicen, si no me lo acabo de inventar ahora mismo. Vale. No quita, perdón. Págate. No. Ahora. Aunque tengo el inventario, es que tengo el inventario muy petado, muy petado, muy petado. Vale, mira, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a quedar aquí, voy a hacer un guardado. Y voy a dejar el capítulo aquí. Ya en el siguiente, seguimos la carretera para adelante, ¿eh? Vale, ya. Porque si no me pierdo. Yo sé que en línea recta vamos para casa, vaya. Vale. Aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis, si os gusta, dale like, compartir, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.